que tenemos que reforzar el tema de la igualdad. Si bien es cierto, a nivel ciudad hemos avanzado mucho, a nivel de sociedad también, pero tenemos que ir a trabajar a las comunidades rurales. Hoy tenemos que pensar no solamente respetando los usos y costumbres, pero una cosa son los usos y costumbres y otra cosa son los derechos humanos. Y hay derechos humanos que ya son de manera internacional y los debemos de respetar sin importar el tema de género. Aquí es respetarnos como sociedad, respetarnos como ciudadanos, y como ciudadanas tenemos el derecho de votar y de ser votados. Justamente estamos ahí trabajando de la mano con la dirigencia del partido, con el diputado local. Esto es un trabajo en equipo y sabemos que los retos son muchos. Aquí estamos armando con la Comisión de Igualdad de Género, que somos 5 integrantes, una agenda muy concreta, quien mucho abarca, poco aprieta, justamente para proponer también aquí en el Congreso del Estado lo que haya que reformar en materia legislativa. Anoche nos decían, hay que pensar no en ser problemólogos, sino al contrario, en hacer acciones afirmativas que puedan ir cambiando justamente la conciencia ciudadana. Y como te comento, ya estamos trabajando el plan de capacitación del 2016 en todos los municipios como Organismo Nacional de Mujeres Priistas y llevándoles capacitación, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres.